43 kilos, 500 gramos, el retador Rafael Herrera. De 53 kilos, 500 gramos, 27 años, 2 de edad más que Rubén Olivares. 25 años tiene Rubén Olivares. El actual campeón, Rubén Olivares. 53 kilos, 524 gramos. Los dos son de Capricornio, los dos nacieron en enero. Rubén Olivares el día 7, Rafael Herrera el día 14 de enero de 1947, Olivares en 1940, y Herrera en 45, perdón, Olivares en 47. El referee de esta pelea, Ray Solís de Tijuana. Los jueces, los señores Carlos García Prado y Manuel Mendoza Vencis. Comisionado en turno de la Comisión del Estado de México, el señor Raúl Maldonado. Amigos, las instrucciones han sido dadas, todo está listo. Vuelven a sus rincones los peleadores y escuche usted hasta dónde llega la atención, la emoción del público, que estalla materialmente en las gargantas de 20.000 aficionados aquí en la Plaza de Toros en Torreón. La señal del referee Ray Solís, sonó la campana, aquí arranca esta pelea, 15 episodios por el campeonato del mundo. El pantaloncillo rojo muy elegante de terciopelo con unas cabelleras que para qué se las describimos, ustedes la están viendo, el campeón mundial Rubén Olivares frente a su retador Rafael Herrera. Pelea profesional número 70 de Rubén Olivares. ¿Qué tanto le afectó a Rubén Olivares ese brusco proceso para bajar de peso? Ahora es cuando empezamos a tener la oportunidad de apreciarlo, de verlo, de juzgarlo. Tratando de ir para adelante, al parecer muy tranquilo, muy sereno, el retador Rafael Herrera. Llevando la ofensiva, el retador Rafael Herrera. Buen boxeador él, aunque la dinamita está en los puños de Rubén Olivares. El máximo noqueador de todos los tiempos en la división de peso gallo. Desde que existe esta división, hace muchos, muchos, muchísimos años. Un hombre que ha demostrado que puede hacer todo en el boxeo. Boxear si es preciso, bajarse cuando las circunstancias lo exigen. Recordamos como una obra maestra su tercera pelea con Chucho Castillo. Una acabadísima, perfecta exhibición de boxeo izquierdista, cerebral y oportuno. Y a la vez efectivo. Sin distancia, Rubén Olivares, en esos envíos que ustedes apreciaron, pero es todavía mucho, mucho, muy temprano en una pelea pactada a 15 episodios. Hay más tiempo que vida. Un poco de desajuste en cuanto a distancia de parte de uno y del otro. Con fuerza de verdad tiró ese gancho izquierdo abajo Rafael Herrera. 10 segundos para que termine este primer episodio que se ha ido como agua. Aquí está el segundo round de la pelea. Rafael Herrera, el retador pantaloncillo blanco, frente al gran campeón que ha sido Rubén Olivares, el hombre de Huascato, Michoacán. Marcada tendencia a llevar la ofensiva, Rafael.
Rafael Herrera, en cuya expresión creemos adivinar no solo gran serenidad, sino perfecto estado de confianza, plena confianza en su capacidad. Tirando la mano izquierda, como lo ordenan los cánones, Rafael Herrera. Ahora, Rubén Olivares ha estado en plan de aprovechar oportunidades. Bien asentada esa mano izquierda de Rafael Herrera, que sigue ejerciendo, imponiendo la presión en la pelea. Flotando un poquito a la expectativa, en actitud un tanto observante, pasiva, Rubén Olivares, trabajando la mano izquierda de Rafael Herrera. De forma sistemática, y adentro dio con la derecha, pero se llevó en respuesta una fuerte izquierda de parte de Olivares, que después, como ustedes vieron, erró el disparo con la misma mano abajo. Dando otra vez el campeón del mundo. Tratando de establecer frente a la de su rival la táctica a seguir en esta pelea, Rubén Olivares, un hombre de una intuición prodigiosa, de una habilidad natural extraordinaria. Desde que era aficionado demostró que era un producto o un prospecto excepcional de boxeo. Dio con todo lo que tiene Rubén Olivares, sin embargo no dio en el blanco. Es la acción del segundo episodio. Todavía no se ha producido un golpe verdaderamente sólido en el curso de la pelea. Necesitan asentarse todavía y tiempo tendrán para ello el campeón y el retador. Estos son, amigos, los últimos instantes del segundo round de la pelea. Y está el round 3 de la pelea. Combate a 15 episodios, campeonato mundial de peso gallo. Pantaloncillo oscuro, Rubén Olivares, el monarca frente a su retador, Rafael Herrera. Y demostrando su gran decisión, y el público lo anima y lo impulsa a Rafael Herrera, el retador. Es la pelea de la indescriptible expectación. Bien, bien conectó ahí sus golpes Rubén, que empieza por lo visto a tomar distancia cuando le mete a la izquierda con gran solidez Rafael Herrera, y se engalla Olivares y contestó también con ese gancho de izquierda que ustedes vieron y que llevaba lo suyo. Claro que sí. Como que sintió que le picaron la cresta a Rubén Olivares. Por un momento se encastó, se engalló y también metió todo lo que tiene. Muy buena, pero magnífica derecha de Rafael Herrera. Vuelve a meter con la diestra un golpe volado, ganchito de izquierda corto, apenas perceptible de Rubén Olivares, que repite con la izquierda y con la mano derecha, como tratando de poner en orden a un retador que se le quiere salir del huacal. En este tercer episodio ha empezado a levantar presión la pelea. Puede decirse que los dos primeros rounds fueron de clásico tanteo de estudio. En este tercero ha empezado a explotar la dinamita. Retrocede un poco apresuradamente Rubén Olivares y con cierto gesto de desconcierto en el rostro. La expresión de Rafael Herrera sigue siendo la de un hombre absolutamente decidido.
Alguien pretendió colgar la etiqueta de indecisión o de temor a Rafael Herrera y lo está desmintiendo con hechos plenamente en esta gran pelea que está dando. Y se quedó sin respuesta ese golpe cuando está a punto de sonar la campana terminando el round 3 de la pelea. La campana para el cuarto round de esta pelea. Ahí van. Round cuarto. Esta mañana en la ceremonia del peso Rubén Olivares pronosticó que ganaría por nocaut antes del décimo episodio, en tanto que Rafael Herrera se concretó a decir: Yo voy a hacer hasta lo imposible por ganar. Y ahí están. Un poco desconcertado, perdió el paso Rubén Olivares, fue a dar contra su propia esquina. El campeón del mundo en pantaloncillo oscuro, forcejeando ahí el referí Ray Solís, usted lo vio, intervino para desbaratar el nudo. Vuelve a trabajar esa mano izquierda que trae muy bien centrada, muy bien apuntada y muy firme Rafael Herrera. Empieza a moverse según su cadencia clásica y mete la izquierda con precisión sobre una abertura amplísima que había presentado Rafael Herrera. La derecha de Olivares también empieza a funcionar. Esta es la acción del cuarto round. Abajo también golpea duro con la izquierda el retador Rafael Herrera, de pantaloncillo claro, que le mete golpes de derecha arriba y de izquierda abajo, y el público le responde, pero responde también Rubén Olivares con una izquierda tremenda, una izquierda con la que sacudió a Rafael Herrera. Nadie puede desentenderse nunca de lo que es la pegada bárbara de Rubén Olivares. Un hombre que ha ganado por nocaut 63 de sus 69 peleas profesionales. Un récord prodigioso. Cada vez está entrando con más justeza, con más precisión, esa mano izquierda de Rubén Olivares. Abajo, a la usanza clásica, quebrándose por la cintura, castigó con la izquierda Rafael Herrera, doblando el cuerpo y soltando el golpe que entra como puñalada. Va a meter la mano izquierda, una fallada tremenda, otra más, primero la de derecha y luego de izquierda de Rubén Olivares en la acción de un cuarto episodio que se desliza ya hacia su final. Quedan simplemente 10 segundos. Le arrebató la iniciativa Olivares en este round a Rafael Herrera. Ella es mexicana. Ella mide más de 1.68. Ella tiene una gran actitud. Ella es soltera. Y ella tiene menos de 24 años. Es que no cualquier mujer reúne todos los requisitos para entrar a nuestra belleza. Pero si tú los cubres, no lo pienses más. México quiere una Miss Universo y puedes ser tú. Nuestra belleza México, un sueño que dura toda la vida. Edmundo Acevedo es un hombre que sabe de matemáticas, de álgebra. Pero hay algo que probablemente él no sabe y que solo tú le puedes enseñar. Enséñale cuánto lo admiras, cuánto lo necesitas y cuánto lo quieres. 15 de mayo. Es tiempo de darle una buena lección a todos nuestros maestros. El campeón del mundo Rubén Olivares, pantaloncillo negro. El retador Rafael Herrera.
Rubén Olivares de la colonia Bondojito de aquí de la capital, Rafael Herrera de Huascato, Michoacán. Sincronizaron bien sus ganchos de izquierda, coincidieron al conectarse con esa mano. Más fibra ahora en sus golpes Rubén Olivares. Y qué buena combinación. La repetición clásica de gancho de izquierda abajo y el remate arriba. Todo por el mismo boleto. Es fuerte el latir en todos los pechos. La incertidumbre sigue rodeando este combate ya en pleno desarrollo, a punto de cumplirse su primera tercera parte. Un poco acolchonazo sonó ese derechazo de Rafael Herrera sobre el costado izquierdo de Rubén Olivares, y mucho más efectivos fueron estos dos golpes cortos a los lados conectados por el retador, mientras que lanza Olivares golpes un poco sin ton y son que se pierden en el vacío. Que abajo lo paró con el antebrazo, al menos esa impresión nos dio Rubén Olivar. Ha enseñado un amplio repertorio de golpes Rafael Herrera y, en honor a la verdad, ha conectado la mayor parte de los que ha disparado. Las respuestas de Rubén Olivares, algunas de ellas han sido extraordinarias y algunas también peligrosas, de efectos muy, muy dignos de ser tomados en consideración. Acaba metiendo consecuencias a izquierda a los bajos Rafael Herrera. Ya saben ustedes lo que es en el boxeo el castigo al cuerpo. Es el sésamo, ábrete, de todas las victorias. 10 segundos. Enseguida el sexto episodio. Empieza con este round el segundo tercio de la pelea. El público se volvió loco de entusiasmo con ese éxito que se anotó Rafael Herrera al finalizar el episodio anterior, sobre todo ese pavoroso derechazo con el que hizo mover la cabeza, haciendo un gesto nervioso, Rubén Olivares. Pero esta es una nueva historia, la del sexto round. El retador en pantaloncillo blanco, Rafael Herrera, llevando, imponiendo, como lo ha hecho desde el principio, la presión en la pelea. Ha estado actuando con una extraordinaria habilidad, desarrollando un boxeo de talento cerebral indicado, oportuno, Rafael Herrera. No puede negarse que ha traído un poco desconcertado hasta estos momentos a Rubén Olivares. Pero tampoco puede uno hacerse desentendido frente a una realidad tan definitiva como la que significa, la que representa el pegue bárbaro de Rubén Olivares. Y ya saben ustedes que en el boxeo el ponche es el divino tesoro. Mientras tanto, las puñaladas siguen entrando abajo y los remates con la derecha arriba en forma verdaderamente violenta.
de locura, amigos nuestros, auténticamente de locura. Sobre todo a la vista de la sangre que le brota de la región orbital del ojo derecho a Rubén Olivares, ha provocado alaridos de entusiasmo de parte del público. Del ojo derecho Rubén Olivares. Va a sonar la campana terminando este sexto episodio. El doctor José López Montes ha subido a la esquina de Rubén Olivares para examinar la herida y la pelea continúa. Podemos decir a ustedes que no hay herida en el párpado ni en la ceja, hasta donde podemos apreciar. La herida está en la comisura del ojo derecho. Fue bastante aparatosa la hemorragia. Y ahora ha salido Rubén Olivares con una plasta de vaselina taponándole el pequeño orificio. Bueno, este es un tan pequeño. Ya hemos dicho a ustedes que ameritó la inspección del médico de ring en la esquina de Rubén Olivares. La acción del séptimo round. Y claro, se salta la tremenda sensación ante la posibilidad de un destronamiento de Rubén Olivares en esta pelea. Ha estado metiendo sus golpes en forma impune materialmente Rafael Herrera. Cosa que extraña bastante, porque si bien Rubén Olivares nunca se ha preocupado mucho de la defensa confiando en su ataque, la verdad es que hoy le hemos visto recibir golpes en grandes cantidades y sin tener defensa ni para la izquierda ni para la derecha de Rafael Herrera, ni para los golpes arriba ni para los que van dirigidos a las regiones blandas. La pelea reversa, la defensiva, el final del concierto es la que se ha visto obligado a realizar en esta ocasión el campeón del mundo. En cambio, gradualmente, pero en forma creciendo Rafael Herrera, que aquí acaba de recibir un aviso en forma de gancho de izquierda, y gancho de izquierda mucho, muy bien colocado de parte de Rubén Olivares. No hay que voltearle todavía los pulgares al campeón del mundo de ninguna manera, y ahora vuelve a aparecer la sangre en forma más impresionante y más aparatosa todavía que en el round anterior. Todo el lado derecho de la cara de Rubén Olivares está manchado por la sangre que le brota de esa herida a un lado del ojo derecho. Queda medio minuto de acción de este séptimo episodio. El intento de respuesta, de contestación de parte de Rubén Olivares. Mete un par de buenos golpes, no se puede negar tampoco la eficacia de estos golpes, aunque la respuesta de gancho de izquierda de Rafael Herrera fue brutal, brutal cuando va a sonar la campana, terminando este séptimo episodio. Ahí salen para el octavo round de la pelea. Bien atendió el chileno Carrillo en la esquina la herida que tiene Olivares en la comisura externa del ojo derecho. Herida que ha sangrado abundantemente tanto en el séptimo como en el sexto round cuando fue producida la herida. Este es el round 8. Ahí está otra vez la sangre brotando materialmente a borbotones de la herida que tiene Olivares en la comisura derecha del ojo derecho, la comisura externa. Impresiona materialmente verle el rostro a Rubén Olivares. ¡Qué manera de sangrar! La derecha fuerte de Rafael Herrera, después de que la izquierda también había desembarcado en la herida, que claro se tiene que ir agrandando con esta serie de impactos que conecta Rafael Herrera.
cosa se ha podido observar. Se derrumba con él por izquierda Rubén Olivares. Cayó boca abajo la cuenta. 5, 6, 7, 8, 9. ¡Fuera! ¡Fuera! Ha ganado por nocaut. Ha ganado por nocaut Rafael Herrera en este octavo episodio. Nocaut efectivo, amigos nuestros. ¡Qué desenlace sensacional! ¡Qué manera de destronar en esta ocasión a Rubén Olivares, el rey del nocaut! Ha perdido por nocaut, ha sido destronado por la vía del nocaut cuando había transcurrido un minuto con 28 segundos de este octavo episodio. Felicitamos calurosamente a Rafael y hacemos votos para que siga siendo un verdadero as de esta baraja que tanto lustre le da al deporte espectáculo del boxeo mexicano.